Señores, ahora hay que dar noticias y me da pena tener que comenzar el año con noticias desagradables. Señores, 3 muertos y 10 heridos en enfrentamiento entre bandas por el control de la venta de drogas allá en Villa Duarte. Ay, Dios mío. Carreteos concluyeron satisfactoriamente. Llevaron ahí los vehículos hasta donde tenían que llevarlo los agentes de la DGC y utilizaron hasta drones en los carreteos. Yo no sé para qué, pero utilizaron hasta drones. Vamos a esperar a ver qué va a pasar, porque fueron muchos, señores, los muertos, a pesar del esfuerzo de las autoridades. Pero esperemos, esperemos que para una próxima ocasión los muertos pues sean menos y que la gente vaya tomando conciencia de lo que es un asueto. Que se quede en su casa, tranquilo, que no estén buscando lo que no se le ha perdido. Y a los delincuentes, que cojan vacaciones. Oye, pero estos delincuentes, ellos ni siquiera en Navidad descansan. Drones incorporados al carreteo solicitan prisión preventiva contra el hombre que asesinó a su pareja y 2 personas más allá en Yamasá. Ay, Dios, qué tragedia esa. Jamaica confirma, deportará a Colombia a sospechoso del magnicidio de Haití. El gobierno de Jamaica confirmó que el ex militar colombiano Mario Antonio Palacios, supuestamente implicado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, será deportado de su país natal, o a su país natal este lunes. O sea, se lo van a mandar a Colombia este lunes y Colombia decidirá qué haría con este señor. Esperemos a ver qué pasa. Autoridades allanan vivienda de la madre del león de Baní, del hombre que agredió a una mujer. Aquí vamos a oír lo que dice esa mujer sobre todo lo que le hizo este verdugo. Festividades de Navidad y Año Nuevo dejaron 35 personas muertas y 224 accidentes de tránsito. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informó que en la primera y segunda fase del operativo Conciencia por la Vida 2021-2022, por las festividades de diciembre, un total de 35 personas perdieron la vida y de los 224 accidentes de tránsito registrados en autopistas, carreteras y calles y avenidas. Ay, Dios mío, cuántos accidentes registrados en estas festividades. Ojalá que eso pueda controlarse. Abarrotan centro de pruebas para COVID en el Estadio Olímpico. Mucha gente buscando hacerse la prueba del COVID, que anda una gripe que la gente está temerosa de ella, pero también hay muchos casos, muchísimos casos de COVID. Señores, hoy reportaron más de 2.000, más de 2.000, ay, 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 más de 2.000 casos. Eso es una cosa terrible, 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 terrible lo que está pasando con esta situación.
algo que cuando uno lo ve se pregunta, ¿y qué es lo que pasa? ¿Para dónde que vamos? ¿Dónde vamos a llegar con esta situación que se está dando en el país? ¿Dónde vamos a llegar con este virus que no nos deja descansar? Pero yo soy de lo que creo que ya son las últimas, que estamos casi descansando. Mujer y nieto, un nieto de 1 año, mueren carbonizados al incendiarse vivienda en la Sursa. Ay, hombre, qué problema ese. Una mujer murió en la Sursa. El COVID sigue como espuma. Notifican 2026 casos nuevos. 2026 casos nuevos de COVID notificado allá en República Dominicana. Digo allá porque ya yo me estoy como apartando de eso. Ay, Dios. 2000 y pico de casos hoy. Es aumentando que van 2026 casos nuevos. Ay, Israel detecta el primer caso de flurona, una infección de coronavirus y gripe a la vez. Un pueblo dos. Mírenlo ahí. Allanaron la vivienda de ese señor. Ese fue el agresor de la mujer allá en Baní. Ahora no aparece el hombre. Se escondió. Conatra advierte a sus afiliados que no solicitará prórroga para renovar marbete. Advertimos a nuestros afiliados que de ninguna manera solicitaremos prórroga para la renovación a la DGI y que además nosotros tampoco permitiremos que ningún vehículo afiliado circule sin cumplir ese requisito, precisa Conatra. Haciéndole frente a todo, se celebró la batalla de la fe. Balacera interrumpe Te Deum por aniversario de la independencia de Haití. Ahí se reportó un muerto. Ambiente meteorológico seco durante este segundo día del año. Mujer agredida en Baní dice que el hombre la había golpeado 5 veces antes del video. O sea que ya estaba masacrada la mujer. Claro, comienza a notificar que en febrero las operadoras apagarán las redes 2G y 3G. Nos vamos a quedar sin nada, porque aquí es 3G que llega. Nuevas tarifas para los peajes de la autopista del Nordeste. Señores, David Ortiz sigue al frente para ser miembro del Salón de la Fama. Estados Unidos pide nuevo retraso del 5G para estudiar interferencia con aviones. Incautan más de 100 jucas en celebración del Año Nuevo. Revelan que un sospechoso de la muerte de Mois no será deportado a Haití, sino a Colombia. Policía persigue al agresor de joven que fue abofeteada en Baní. Y Ezequiel Molina, hijo, dice que el único problema en estos días ha sido la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque hay gente que están en contra de todo lo que es de Dios. Señores, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV. Ay, Dios, el Puerto TV, que como siempre tiene la noticia que le interesa a usted. Esa noticia que usted tiene que saber, aquí la traemos y usted siempre está enterado. Recuerden que desde el 2021 estamos tratando de comprar
unos equipos para mejorar la calidad del internet, que todos los días es más precario. Por ejemplo, hoy está precario, muy precario el servicio de internet. Bueno, por cierto, que tenemos tres servicios funcionando. De los tres, hay dos que están aportando más o menos. El otro está por el suelo. Pero esperemos que se reponga. Por lo menos hay dos que están haciendo el trabajo. Ay, Dios, qué situación esta del internet. Y tanto dinero mensual que hay que pagar por esta situación y no sirve. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerden que tenemos esta campaña para tratar de comprar los equipos para traer un internet directo desde Estados Unidos. Usted puede cooperar para nosotros poder reunir los chelitos de comprar esos equipos. Usted puede llamarnos al 809-420-7137. 809-420-7137. Usted nos llama o nos escribe por WhatsApp a ese mismo número y nosotros le decimos cómo usted podría enviarnos esa colaboración para que esos equipos puedan llegar aquí al Puerto TV. Gracias, muchas gracias a todos los que dicen presente a esta hora en esta entrega del Puerto TV en política. Gracias al amigo Domingo de la Cruz Dolores, allá en Canadá, a Luis Alejandro Pagán Tavares, a Juan Peralta, gracias también a Rafael Rodríguez, a Sandra Bayo, que estaba celebrando el aniversario nuevo. Ella celebra el año nuevo y el cumpleaños juntos. Sandra Bayo, felicidades. Señores, la policía dice ella que solo quitando bocina. Ni eso, Sandra. Por aquí hay un negocio que tiene la música a todo dar. Y por ahí ni pasa la policía. Joaquín Pérez, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV, que siempre trae la noticia que le interesa a usted. Francisca de la Cruz, gracias, feliz año nuevo para usted. Gustavo Valdés, gracias, gracias Gustavo allá en San Cristóbal. Señores, gracias, gracias por estar con nosotros. Les recomiendo que no se muevan porque traemos muchas, pero muchas informaciones que usted tiene que conocer. Aquí la traemos para que usted esté debidamente informado. Gracias a los que nos ven aquí y allá, a los que están pendientes a todo lo que pasa en el país. Ay, Arnold, tiene que dar un viaje, Arnold. Bueno, ya regresamos con los detalles de las informaciones de este día.